Hola, friends of the world and football lovers. This week, the female European Championship has started in Finland. And look what we found in Bolivia. Yesterday, we found some cholitas watching their men playing football. And for our surprise, they played too. Empecé a jugar para ganar a otros equipos. En las otras zonas, llegar y ganar siempre, salir campeón, ¿no? I challenged her to see if she would be the champion in the penalties. Vamos a ver quién es lo mejor. Yo, Bolivia. Let's see how it is. Let's kick the penalties. In the beginning, I was winning, but after 5 exciting penalties between the Cholita and I, it ended in draw, so we had one more penalty. Dale, dos, dos. ¡Uy! El penal decisivo ahora. ¡Este ha caído! ¡No! ¡Uy! ¡Qué macana! ¡Qué bien a los Cholitas! ¡Que sigan adelante! Ya, señora. ¡Un refresco! After the penalties, she invited me to see her team playing football the next day. Fútbol es bien, diversión. Es una alegría para mí. When the game was going to start, they realized that one of the players was missing, so they told me to join them. Ahorita me voy a poner una pollera para jugar con las cholitas. Fútbol, pollera. I started the game as goalkeeper. It's amazing! They should be in the world championship. Yeah. Sabes, imaginación, que más que todo, que tenía que jugar los varones, no más que las mujeres casi no teníamos derecho. Porque las mujeres no podíamos jugar igual que los varones, porque no teníamos de bola nada, eso es lo que nos decía. Y en cambio, hoy en día, gracias a Dios, ha cambiado, más que las mujeres estamos practicando fútbol por vida. Now play a little bit in the field to see how it is to play these polleras. Siempre lo mejor. Una bonita para las cholitas.